rompan los puestos meritorios en esta primera Olimpiada Regional de Matemática 2012, organizada por la Dirección Regional de Educación Callao y las Academias Aduni y César Vallejo. En tercer lugar, para el alumno Zamorano Díaz Iván Franco, también el director de la Policía Nacional de Perú, Juan Luis Valdivia, de la Guerra Callao. Lo justo es que lo reconozcamos con un fortísimo aplauso, porque ellos son los primeros puestos en el primer año de secundaria, modalidad estatal y no estatal. Para el primer puesto de una beca integral de preparación. Para el primer puesto estatal, quinto lugar, para Renato Montegudo Magos. Primer puesto para Yasmín Ibet Romero Castillo, de la institución educativa San Martín de Pachacur de Campo de Mi Ventanilla. Las palmas para los cinco primeros lugares de la modalidad estatal tercer grado de secundaria. Inmediatamente llamamos a la modalidad no estatal, instituciones educativas privadas. Invitamos a las distinguidas autoridades también para que se tomen la fotografía con los estudiantes. Doctor Vladimir Jauregui Salcedo, para que haga entrega también del, simbólicamente vamos a hacer entrega de los presentes también a los alumnos de cuarto año. Sí, en general a todos vamos haciendo entrega. Doctor Campomanes, a ver si también nos acompaña usted a hacer la entrega correspondiente. Bien, gracias a usted entonces, Magister Campomanes, de la Universidad de Ciencias y Humanidades, al estudiante en primer lugar de la modalidad estatal, Brian Villar Trujillo, de la institución educativa Raúl Porra Barnechea. El aplauso para él. Bueno, me parece que es una buena forma de incentivar las matemáticas en todos los alumnos y casi todos pongamos empeños en este curso, ya que a la mayoría les hace difícil las matemáticas, pero en realidad es cuestión de entenderlas nomás y agarrarles el gusto. Yo creo que estudiar matemáticas es solamente practicar. Si quieres aprender, tienes que resolver más de lo que te dejan, más de lo que puedes, pedirle ayuda a los demás, a los que saben más que tú. Muy buena, nos ha parecido muy buena y creo que es una gran experiencia para los chicos, ¿no? Más que todo, y para que ellos mismos puedan cada vez elevar más su nivel, ¿no? Y la verdad yo los felicito a ustedes por la gran iniciativa. Muy bien, las palmas ya para despedir también a los estudiantes